परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 2 तपस्या। अभी हम अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे और फिर मोहिनी दीदी से सुनेंगे। आज की पॉइंट है ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए समान व संपन्न बनो। सदा फॉलो फादर करने के लिए स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरी भव निराकारी भव। बाप को फॉलो करना Me están traduciendo del hindi al inglés. Bueno, después nos lo pasan a nosotros en inglés también. फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव देहभान व्यक्ति भाव इसमें नीचे नहीं आओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। क्या इन सिलेंसियो यानी कि हिंदी सिखिएरा तुका डेवलपर ला टेलीपैथी। ओम शांति। और ओम शांति। जब कोई भी अभ्यास जीवन में लक्ष्य लिया जाता है कि आज हमें ये अभ्यास करना है। Cuando mantenemos una meta en la vida para cualquier práctica, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué transformación sienten dentro de sí? Cuando, ¿qué realización viene? Todos tenemos esa meta, que cada hora vamos a hacer tapasya por 10 minutos, iniciando a las 3:30. Yo no pude hacerlo hoy, pero traté de hacerlo una hora antes o después. Si tenemos un pensamiento en ese momento sobre tapasya, ¿no? Y si reflexionamos sobre esto, caemos en cuenta que no necesitamos tantos pensamientos, es así, podemos prestar atención y notar esa diferencia para reflexionar en lo que pensamos. Y así cuidamos más los pensamientos y los pensamientos no entran en esa cuenta del desperdicio. Porque a veces también pensamos sin necesidad. Con respecto a lo que vemos o escuchamos, ¿para qué pensar en esas cosas que no son necesarias? Presten más atención en puntos de autorrespeto. Tenemos que terminar con todo el desperdicio. A veces creamos tantos pensamientos innecesarios que no necesitamos en absoluto. He observado que no necesitamos eso. No desperdicien sus pensamientos. Nos ha dado esta oportunidad para permanecer juntos de una manera colectiva haciendo esta práctica. Así que nuestra tapasya. Todos tienen la meta, ¿no? De seguir al Padre. Así que Brahma Baba, cuando me encontré con él por primera vez, me dijeron que estuviera en la conciencia de alma para poder sentir a Shiv Baba en Brahma Baba. De lo contrario, no iba a sentir eso. तो मुझे याद है कि हम लोग पहली बार ट्रेन में
Shiva Baba diría, no, esa alma no estaba frente a mí. Estaba recitando, soy un alma, soy un punto de luz. Estaba tratando de experimentar ese estado de conciencia de alma. Y solamente así voy a poder experimentar el estado sin cuerpo. Cuando estoy en conciencia de cuerpo, lo que sucede es que solíamos viajar en tren, bañarnos, ir frente a Baba y Mama y tomar drishti de Baba. Y tan pronto él empezó a darme drishti, lo que pasó fue que dentro de mí me sentí como tan pura, una corriente de pureza dentro de mí, que el alma se está limpiando, cualquier impureza se removía. Me sentía tan pura que soy un alma pura. Y yo una cosa es decirlo, pero ¿cómo Baba siempre en ese estado sin cuerpo y a través de ese estado me dio drishti y me sentí igual? Nunca puedo olvidar ese momento hasta ahora. Baba nos dice, vuélvanse sin cuerpo. Eso significa ese es el estado de conciencia de alma. Aunque esté en el cuerpo, el alma sabe que está usando el cuerpo. Y el alma experimenta esa pureza. Ese es mi estado abhyat. Cualquiera que sea la situación exterior, lo que pase en el ambiente afuera, no hay conciencia de nada de eso. Solo que mi intelecto está conectado con Baba. En ese estado sin cuerpo también se llama como experiencia fuera del cuerpo. De eso se trata la historia del rey Janak, que cuando tuvo drishti olvidó su cuerpo. Y hay una palabra angelical, es como estar fuera del cuerpo. Esa es la conciencia de alma. Y sentimos que no somos este cuerpo. Deberíamos de practicar esto todo el tiempo, aunque sea 10 minutos cada hora. Y lo que va a pasar es que nuestro propio estado, a través de ese estado va a suceder el servicio y otros también van a sentir ese estado sin cuerpo, que soy un alma pura. Y la mente y el intelecto se van a estabilizar y voy a poder experimentar el estado angelical. Hoy es el segundo día de tapasya. Eso es un gran motivo de felicidad. Algunos se preguntarán, ¿cómo voy a hacer esto cada hora? 10 minutos, eso es mucho. Así como hacemos un minuto, a veces más larguito. Ahora lo vamos a hacer por un momento más largo. Tenemos que crear el plan para la tapasya. Cualquier estado que se requiera en el intelecto para el servicio, para eso tengo que mantener un cuadro control de transformación. ¿Qué transformación me está pasando interiormente? Debería ser mi tarea experimentar la transformación. Y deberíamos de mantener el cuadro control además. Así podemos hacer eso en este año nuevo. Este es un nuevo comienzo, nuevos sanskaras, nuevos hábitos. Aumente la pureza en el ser, el estado angelical, experimente eso.
Y así no necesita hacer esfuerzos para el servicio automáticamente debido a su estado. Va a llegar el servicio con sus palabras, su drishti, su presencia automáticamente. Va a dar un tipo de experiencia a otros. Sus sentimientos puros harán servicio. Aunque esté sentada en la distancia, va a experimentar esos sentimientos elevados. Presten atención y colectivamente experimenten esto. ¿Está bien? Om Shanti. Significa celebrar la novedad en la vida. Es un imán espiritual que atrae y afecta la atmósfera. Siga al padre, mantenga su intelecto estable en dos estados, sin cuerpo e incorporal, sea aviat, angelical, sutil. Sada shariri bhava, videhi bhava, nirakari bhava, or sada vyakta sthiti bhava, farishta swarupa bhava, akari sthiti bhava. Om Shanti.